Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Conciencia. Vamos a hablar el día de hoy con la doctora Alejandra Rojas González, quien es profesora e investigadora de la Escuela de Ingeniería Agrícola de la Universidad de Costa Rica. Alejandra, bienvenida a Conciencia. Muchas gracias, Gustavo, por invitarme a su programa. Es un placer para mí estar el día de hoy con ustedes compartiendo este proyecto. Eh, que, que se titula Optimización del Recurso Hídrico en el Distrito de Riego Arenal Tempisque. Hagamos una, una descripción de este distrito. ¿Cómo, ¿Cómo podríamos comunicarnos o comunicarles a, a, la, a los televidentes lo que, en lo que consiste este distrito de riego? Sí, bueno, este distrito de riego es el más importante, ¿verdad? No decir uno de los más importantes, sino el más importante de todo el país para lo que es eh, la provincia de Guanacaste. Eh, este distrito de riego toma las aguas del, del complejo arenal eh, del embalse, eh, se va pasando por diferentes casas de máquinas, por tres casas de máquinas, hasta que llega a la presa derivadora Miguel Pablo Dengo. Ahí eh, el agua es mantenida y después es distribuida a casi 27 mil hectáreas en todo lo que es la zona de Avangares, Cañas, eh, también la fin, parte fin de... Agrupe, y agropecuarias, eh, sí, Fundamentalmente. También Liberia, ¿verdad? Alguna parte, sí, para Liberia. Uh -huh. Y Carrillo. Y Carrillo también, correcto. Y, y, Realmente cumplió con su cometido este es el distrito de riego. Sí, claro. Eh, ellos se ha logrado, por ejemplo, incrementar eh, lo que es la producción de arroz eh, en otras zonas del país. Solo es posible, por ejemplo, producir una en, en una estación eh, la, el arroz. En cambio, aquí, por ejemplo, en el distrito de riego, es posible tener hasta dos producciones al año. En, en lo que es eh, eh, arroz. Además también se tiene grandes extensiones del, de caña y también de pastos, eh, entre otros cultivos, también piscicultura, para toda eh, para la producción nacional. O sea que este distrito de riego es muy importante para la economía costarricense. Alejandro, ustedes hablan de optimización del recurso hídrico. ¿Qué uh -huh. entendemos nosotros por optimización? ¿Había desperdicio antes o expliquemos sí. un poquito esa parte? Sí, eh, básicamente lo que nosotros estamos tratando de hacer es haciendo un estudio de cuánta agua tenemos disponible realmente en el distrito de riego. Eh, necesitamos conocer lo que es la oferta proveniente, por ejemplo, de las cuencas que están drenando hacia el distrito de riego, tanto en la época seca como en la época lluviosa principalmente, para poder eh, después visualizar si es posible crear algunos embalses que sirvan para almacenar agua por cierto periodo de tiempo, principalmente para la época seca, y después poderlo redistribuir. Entonces, eh, conocer exactamente o... Eh, en mayor detalle, cuál es la cantidad de agua que proviene eh, de nuestro mayor recurso, ¿verdad? que es el agua superficial, es sumamente importante. Eh, otra parte, digamos, de, la, de los caudales que nosotros tenemos que conocer o de la oferta que se tiene en el distrito de riego es el que viene del proyecto hidroeléctrico Arcosa, o sea, Arenal Corovici-Sandillal. Eh, en estos momentos eh, se tiene un registro de casi 10 años de caudales que vienen eh, de, este, de esta represa derivadora que se deriva hacia 55 metros cúbicos en su capacidad máxima para lo que es el canal oeste y 35 metros cúbicos en capacidad máxima para el canal del sur. Esto abre una, un gran margen para poder aprovechar muchas áreas, verdad, para irrigación en esas zonas. entonces, eh, conocer cuál es el comportamiento a través del tiempo eh, por estaciones, el comportamiento promedio, los comportamientos mínimos, máximos de estos caudales que están entrando al distrito de riego es muy importante para, en un futuro, poder nosotros optimizar o distribuir mejor el caudal en todas las parcelas. Eso es lo que conoceríamos nosotros, lo que ustedes proponen como parte de, de, de los objetivos, hacer un análisis hidrológico. Sí, correcto. Uno de los objetivos eh, que, que tiene este proyecto es hacer un, una hidrología, eh, un estudio hidrológico de todas las cuencas que están drenando eh, al distrito de riego, que atraviesan el distrito Co de riego. Coméntenos en qué consiste un análisis hidrológico, propiamente sí. dicho. Eh, bueno, básicamente para realizar el análisis hidrológico nosotros necesitamos conocer cuál es la topografía de la zona, eh, cuáles son los suelos que tenemos ahí, las características de suelos que se si tienen... No tipo de características? Correcto, si tienen buen drenaje, no tienen buen drenaje, eh, la cantidad, por ejemplo, de arcilla, de limos, de arena que están presentes en la zona. Eh, luego a partir de aquí, eh, eso nos determina, ¿verdad? cuán permeables o no son los suelos o la capacidad de infiltración que ellos tienen. Luego eh, necesitamos conocer bien la distribución de uso de suelo en todas las cuencas, ¿verdad? O las subcuencas que están en el área o que drenan ahí. Entonces, por ejemplo, qué tipo de coberturas tenemos, si tenemos bosque, suelo desnudo, eh, pastos, caña, arroz, etc. Eh, y posteriormente... Eh, conociendo ya la topografía también, conocemos cuáles son, eh, por dónde va a ir escurriendo, cuáles son los flujos, ¿verdad?, que se van a ir eh, atravesando por el distrito de riego. Y eh, con esto entonces nosotros los ingresamos en un modelo hidrológico, necesitamos conocer también la precipitación de la zona, ojalá a un nivel diario, eh, por bastante periodo de tiempo, inclusive para analizar cambios en... En, en los caudales a través del tiempo y con todos estos ingredientes pues nosotros podemos realizar nuestra modelación hidrológica calculando cuáles son los caudales en ciertos puntos específicos o en los puntos que nosotros determinemos. Eh, eh, en específico, esos caudales, por ejemplo, caudales diarios, caudales mensuales, caudales anuales. ¿La, ¿la información de precipitación usted la, 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 la toman directamente o, o la adquieren del Instituto Meteorológico, por ejemplo? Sí, en este caso, nosotros estamos tomando información o recabando información del Instituto Meteorológico y del ICE también. Ya. Ajá. Eh, la, la, este tipo de información se le solicita a ellos y ellos eh, nos alimentan o nos retroalimentan ¿verdad? con este tipo de información. También temperatura, humedad relativa y todas las variables climatológicas ¿verdad? necesarias para realizar el estudio, el estudio hidrológico. Ok, el, con, este, con este modelo hidrológico se toman decisiones. ¿verdad? Sí. Eh, eh, tenemos que hacer una pausa, pero quiero que en el segundo segmento entremos directamente con esto, o sea, qué tipo de decisiones se pueden tomar una vez que ustedes tienen este modelo eh, hidrológico. Claro. Ya regresamos con todas y todos ustedes. Gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Estamos hablando con la doctora Alejandra Rojas sobre el distrito de riego Arenal eh, Tempisque. Estábamos planteando eh, en el cemento anterior, planteamos, de que se toman decisiones basadas en el modelo hidrológico que ustedes han generado. ¿Qué tipo de decisiones, eh, Alejandra, explíquenos qué tipo de decisiones se toman a partir de, de este modelo? Sí. Eh, bueno, antes de entrar en el tipo de decisiones tal vez del modelo hidrológico, es importante eh, decir que este modelo hidrológico tiene que estar además calibrado, ¿verdad? Porque eh, tenemos que... ¿Qué, qué significa calibrar. Esto de calibrado? Sí, vamos a ver, no, yo puedo ingresarle al modelo hidrológico eh, todas estas variables que le indiqué anteriormente de, de infiltración. Eh, capacidad de eh, tipo de suelos precipitación y el modelo me da una respuesta pero no necesariamente esa respuesta es la, la real la real correcto entonces yo necesito entonces, lo comparan contra, contra un estándar digamos no contra datos medidos en el río que en este caso pues son estaciones eh, Limnigráficas o me, de medidoras de caudal que están localizadas en los cauces de los ríos, generalmente eh, son datos medidos por el ICE. Entonces, nosotros tomamos esos caudales, por ejemplo, por un periodo de 10 años, y hacemos coincidir lo que me está dando el modelo con los datos que, midió, que se midieron en campo. Correcto. Entonces, una vez que yo logro Cambiar esa, todas esa estas variables y, y logro obtener una muy buena calibración, es que ya yo digo que mi modelo está calibrado. Por lo tanto, yo podría ingresarle otros valores de precipitación ante cambio climático, eh, valores de temperatura diferentes, etcétera, y obtener diferentes tipos de respuesta y así evaluar el sistema, ¿verdad? Eh, otra parte importante es todas contabilizar estas ofertas, porque el modelo hidrológico lo que me va a decir es cuánta agua tengo en los cauces de los ríos o cuánta agua yo podría almacenar, por ejemplo, en un embalse. Pero eh, también recordemos que tenemos toda la oferta que está ingresando por el proyecto hidroeléctrico, ¿verdad? En, en esta represa derivadora. Entonces yo necesito conocer las cuencas, necesito conocer el embalse y también necesito conocer las demandas que tiene el sistema y también las pérdidas que te tiene el sistema. En la parte de las, eh, de las demandas eh, son todas las demandas hídricas que tiene el arroz, que tiene la caña, que tiene los pastos y obviamente las pérdidas por conducción y las eficiencias de riego que... C ¿Cómo obtienen ustedes, tiene. Alejandra, esa información mediante entrevistas a los finqueros o cómo, cómo conocen ustedes de esas demandas hídricas? Sí. Eh, bueno, eh, hay varias técnicas eh, por teledetección o sistemas de información y, y también sistemas de información geográfica que yo puedo hacer uso eh, utilizando, por ejemplo, imágenes de Landsat. Eh, que son imágenes que toman ciertas características o por longitudes de onda, yo puedo extraer mucha información de ahí. Entonces, por ejemplo, yo puedo conocer cuál es el estrés hídrico en el que se encuentra el cultivo. A partir de estas imágenes satelitales, o ver si una finca fue recién regada o no, o cuál es el estado de, en el que se encuentra ese cultivo, inclusive el estado de crecimiento en el que se encuentra el cultivo. ¿Usted tiene alguna imagen? ¿Hay una computadora que podríamos, donde eh, pudiéramos sí, ver eso? Sí, claro. Aquí en este caso, por ejemplo, tengo una imagen de la, de la cobertura de suelo en lo que es este agosto y febrero del 2015 bueno de este año esta es una imagen de color natural y aquí podemos ver claramente verdad el cambio en, en en el uso, ¿verdad? Del, del suelo o cómo se encuentra la vegetación más bien en ese momento, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en agosto vemos que hay zonas que Pero están ¿cómo, mucho cómo más ¿Cómo determinan ustedes el estrés en un cultivo, por ejemplo? Que eso me sí. llamó muchísimo la atención. Bueno, hay que hacer unos procesamientos, ¿verdad? Las imágenes y aplicar unas ecuaciones para poder, este, sacar unos índices de estrés en el cultivo, entonces básicamente estarían dando aquí solo podemos ver visualizar, pero estas imágenes no solo visualizamos, sino eh, obtenemos o extraemos información y esa información la convertimos con un algoritmo matemático para establecer cuáles son los índices de estrés o cantidad de agua que se encuentra en el suelo. Entonces podríamos ver aquí suelos que o cultivos que están bien con buenas dotaciones de agua o que están... O, to, o todo lo contrario. O todo lo contrario. Entonces, eh, con este tipo de imágenes, usted también puede ir dándole seguimiento a los patrones de sequía en la zona, ¿verdad? Y ver realmente cuál es la severidad. Eh, de, de la sequía que, que se tiene. En e la ¿Ese zona. contacto con los finqueros también lo tienen ustedes de una u otra forma? Sí. Digamos, los finqueros conocen de ese, de ese estudio y uh -huh. hay una retroalimentación a ellos de lo que está generando el proyecto de investigación. Sí, bueno, en estos momentos del proyecto, recordemos que el proyecto empezó en febrero de este año, entonces lo que hemos establecido hasta el momento ha sido una muy buena relación con el Senara. Eh, de hecho, hicimos ya una carta de entendimiento y unos acuerdos este, específicos, porque ya hay un convenio marco. Senara, en, Universidad de Costa Rica. Senara, Universidad de Costa Rica, y entonces ya entramos Senara en. Senara es un, el Servicio Nacional de Riego y Advenimiento. Y Avenamiento, bueno. correcto. Y entonces. Eh, con ellos, ellos son los encargados o los administradores directos del distrito de riego, ¿verdad? Ellos están localizados en Cañas, ahí tienen sus oficinas centrales del distrito de riego, ¿verdad? Porque las oficinas centrales de ellos están aquí en San José. Uh -huh. eh, entonces, eh, nosotros hemos eh, llamado la atención a, o hemos eh, más bien interactuado con ellos para poder establecer una muy buena relación porque realmente... Eh, de no ser por la cooperación que, que hemos obtenido con ellos, no sería posible poder desarrollar este proyecto de, de investigación debido a que necesitamos muchísima, muchísima información. Inclusive ellos eh, están recolectando una ficha del regante eh, para cada uno de los finqueros, donde ellos eh, tienen que indicar cuál es el área que van a sembrar, cuándo van a iniciar la siembra, cuándo van a hacer la cosecha. Eh, inclusive cuán frecuente tienen que hacer los riegos Y eso como para ir llevando un, un orden O sea, y, el papel del senar es fundamental en, claro, en ese proyecto de investigación Sí, claro, eh, es súper fundamental Igual que el ICE y el Instituto Meteorológico ¿verdad? Porque de ellos obtenemos todo lo que es el tipo de información meteorológica que sin ella tampoco sería posible desarrollar. Si no, ustedes tendrían que generar esa información. Exacto, y sería muy, muy costoso. Y, claro. claro, desde uh -huh. el punto de vista económico y logístico, sobre todo. Por supuesto. Eh, hay, hay, hay el papel de los habitantes en, 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 en todo esto. Ya hablamos del papel de Senara. El papel de los habitantes, de los pobladores, ¿se involucra en el proyecto? ¿Hay algún grado de participación? Este, ¿Hay talleres donde ustedes... Este, capacitan a los, a los pobladores o les informan al menos de lo que eh, se está haciendo quiero que cubramos todo eso en el siguiente segmento eh, alejandra ya okay. regresamos con todos y todas ustedes. Vamos hablando con la doctora Alejandra Rojas sobre el distrito de riego Arenal eh, Tempisque. Le hemos planteado una serie de interrogantes con respecto al papel de los de los pobladores en, en, en todo esto, Alejandra. ¿Cómo, ¿Cómo interactúan ustedes con ellos propiamente? Sí. Eh, en cuanto eh, uno de los objetivos del, del proyecto es poder realizar transferencia tecnológica tanto al Senara como a los agricultores. Entonces la escuela también tiene en este momento un proyecto de extensión. Y ¿La escuela de ingeniería agrícola? La escuela ah. de ingeniería agrícola tenemos un proyecto de, de extensión y entonces eh, la idea es generar eh, brochures, eh, buenas prácticas eh, para mejorar la eficiencia en, en el riego. Eh, básicamente ayudarles a los agricultores a aprovechar mejor el recurso, el recurso hídrico. Además también, aquí vamos a ver, la información es sumamente importante para la toma de decisiones. Entonces los agricultores, la idea es que el CENARA pueda tener una herramienta con la cual poder visibilizar todos los resultados, el estado en el que se encuentra actualmente, para evitar eh, el menor conflicto ¿verdad? con los agricultores. Entonces ah. sí vamos a estar realizando este tipo de, de transferencia tecnológica y de programas de extensión, tanto con el Senara como con los agricultores. Hay un trabajo conjunto, entonces, uh -huh. eh, tripartita, Senara, eh, población y el proyecto de la Universidad de Costa Rica. Correcto. ¿Cuántos investigadores? No le he preguntado. ¿Cuántos investigadores están involucrados en este proyecto propiamente? Sí, en este momento somos dos investigadores eh, que estamos desarrollando. Dos el... personas con toda esta responsabilidad Ajá, de investigación. Obviamente, eh, tenemos también el apoyo eh, de los estudiantes eh, que están con horas estudiante, horas asistente. Y participación eh, de tesiarios, digamos, eh, posibilidades de tesis, de licenciatura y maestría. Sí, no, tenemos muchas posibilidades de. Hacer, ¿Hay en este momento, digamos, estudiantes eh, participando? Con, sí, con de tesis? hecho, eh, ya una muchacha, eh, Alejandra Barquero, realizó su, su tesis de, de licenciatura y ella hizo una modelación usando un modelo hidrológico que es un evaluador de suelos para calidad de, de suelos y aguas. Eh, ella hizo solamente la, la parte hidrológica. Eh, posteriormente queremos ingresar en los demás datos de, de calidad, digamos, de suelos para poder conocer cuánto es el transporte, por ejemplo, de ciertos nutrientes hacia los, hacia los ríos. Entonces, sí, ya ella con, terminó su, su tesis de licenciatura y la idea es ir desarrollando más proyectos de, de graduación. Objetivos cumplidos, digamos, de este, de este proyecto, ¿cuáles objetivos han, han podido ustedes ya alcanzar? sí, en el poco tiempo que lleva el proyecto ya logramos hacer una evaluación eh, del rendimiento seguro, del embalse, del nuevo embalse piedras que se va, que tiene planificado el cenar a construir en el distrito de riego. Este embalse piedras es muy importante porque en este momento ellos eh, no tienen un sitio donde almacenar excedentes de agua que no se estén ocupando en, en ese momento, ¿verdad? Básicamente si el agua no se aprovecha, se drena hacia el, hacia el mar, ¿verdad? O hacia los cauces o los, o los ríos. En este caso ya tendrían un reservorio, ¿verdad? Para poder almacenar el agua cierto tiempo. Y posteriormente utilizarlo cuando tenemos ingresos de flujos deficientes. Alejandra, ¿dónde se localiza el embalse Piedras? El embalse Piedras está localizado en el distrito de Bagaces y en la sobre se va a construir. Bueno, aquí tengo una imagen en donde está localizado ¿verdad? todo el distrito de riego. Todo esto es. Este, eh, ¿Dónde, ¿Dónde ubico Bagaces ahí? Perdón. Ajá, está localizado en este punto. Eh, estas son las cuencas, esta es la cuenca del río Piedras y básicamente sería el río Piedras el que estaría alimentando el, en, el embalse. ¿verdad? Entonces, ese embalse va a ser alimentado por el canal del oeste. Entonces, todos los excedentes eh, que se tengan en ese canal, usted los puede almacenar en ese, en ese embalse, dándole mayor este, distribución. Posteriormente, ¿verdad? A las aguas, por ejemplo, en tiempos de sequía. Correcto. Ahora que usted menciona sequía, eh, Alejandra, 2015 fue duro para el sector de Guanacaste, principalmente por, la, por el largo periodo de, de, de ausencia de lluvias que experimentó. ¿Realmente eso es una, una buena alternativa para, para las fincas, al menos aledañas, a los cuatro eh, cantones que se mencionaron anteriormente? Uh -huh. Sí, claro. Eh, si no fuera por este distrito de riego, eh, eh, donde él puede llegar, eh, no, se no tendríamos producción. Y dio menos, abasto. Dio abasto, sí. Eh, a, a los caudales que se están generando. Eh, él es muy dependiente del proyecto hidroeléctrico arenal. Entonces, eh, cuando ellos, recordémonos que en la parte donde se encuentra el arenal, ahí ellos más bien, este año, tienen excedentes o volúmenes muy grandes de agua. Entonces, todos esos caudales pueden ser redir redirigidos a este sistema y... Proporcionárselo a los agricultores que están sufriendo una escasez muy severa de, de agua. Entonces, realmente el problema de sequía lo se manifestó en algún sector de Guanacaste donde este sistema de riego no, no, no llega. Correcto. Por eso es no, que. No, no fue un asunto generalizado. Ajá. Como... Como prácticamente se proyectó. Sí, acordémonos que el distrito de riego solamente abarca unas 27 mil hectáreas, ¿verdad? Eh, dentro de los planes que se tiene el y por eso es muy importante poder optimizar el recurso hídrico, es la expansión del distrito de riego como actualmente lo conocemos. Por eso se tiene en este momento la construcción o la extensión del Canal del Sur, que va a llegar al subdistrito de Avangares, y también este, la extensión de, el, de Cabullo y Tempisque, para llevar toda esta agua eh, a, hacia la otra margen derecha del río Tempisque. Eso no puede ser posible si no se construye el embalse Piedras. Claro, ¿Verdad? Claro. ¿Para, qué? Para darle sustentabilidad al sistema. Nos quedan 40 segundos, eh, Alejandra. Financiamiento. Esos proyectos yo me imagino que deben ser eh, caros. ¿Cómo, cómo, cómo los financian ustedes? ¿Cómo financia sí. este proyecto de investigación? Eh, bueno, la Universidad de Costa Rica ¿verdad? aporta su, su financiamiento con el tiempo de los profesores. Y además de eso, eh, el Senara, tenemos financiamiento. Ah, cenar aporta oh. también. Sí, claro, porque no, no solo... esto es este, fundamental para todo lo que es la proyección y también este mantenimiento y, susten y sustentabilidad de su sistema. Excelente. Muchísimas gracias, Alejandra. Le agradecemos mucho que haya compartido este proyecto con nosotros aquí en Conciencia el día de hoy. Un placer, Gustavo. Muchísimas gracias. gracias. Gracias también a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.